Y le decía a Carlos que invitaremos también a una persona que está aquí entre los concurrentes a que nos ayude en el debate porque por su conocimiento del tema. Vamos a arrancar con la exposición de don Carlos Quiroga, que nos ha pedido. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco a usted la invitación, como pasa. Más en efecto, soy presidente. Agradecer infinitamente la invitación que se nos ha hecho en este momento tan alto, tan importante para los movimientos sociales, que no forman parte necesariamente del gobierno. Yo voy a tratar de exponerles aspectos que no tienen que ver inmediatamente con el tema económico. Gustavo es el que se va a explayar en la exposición. Lo que primero yo quisiera señalarles, porque formo parte de la Comisión Social y de Pensiones de la Central Obrera Boliviana, y he tenido el honor, por la invitación de ellos, de participar en sus reuniones e inclusive en reuniones con el señor ministro de Finanzas, Arce Catacora, y con sus tecnócratas que lo acompañan. Quiero comenzar por algunas exigencias que son trascendentales para la Central Obrera Boliviana y que lamentablemente no han sido lo suficientemente socializadas. La primera, estimados amigos, es que está pidiendo entre los 15 puntos que se presentaron al gobierno, está pidiendo la Central Obrera Boliviana que en cumplimiento de la Constitución Política del Estado participen en el directorio de forma mayoritaria en el directorio de la nueva gestora de pensiones en reemplazo de las ARPs, participen mayoritariamente representantes de la COP y de los jubilados. Como ustedes están informados, queridos amigos y amigas, hoy en día hay más de 7.700 millones de dólares que es dinero de los aportantes activos de los trabajadores. Hoy hay más de 1.400.000 aportantes activos, trabajadores que les descuentan de su salario para su jubilación, y hay más de 300.000 jubilados. El capital que manejaba y que manejaban las AFPs, debido a estos ahorros, asciende a la suma de más de 7.700 millones de dólares. Para darles una pequeña referencia, este es uno de los ahorros históricos más importantes que ha tenido el país. Cuando existía el sistema de reparto, se llegó a acumular nada más que 150 millones de dólares. Hoy estamos en más de 7.700 millones de dólares. ¿Qué dice la Constitución? Si hay algo interesante en la nueva Constitución Política del Estado, es que trata de pasar de una democracia formal representativa, que era la que dominó
durante todo el tiempo que estuvo vigente la democracia en el país, a una democracia participativa, social e inclusiva. ¿Cómo lo hace? Estableciendo derechos en los primeros capítulos y en otros que tienen los ciudadanos de este país. Y uno de los derechos es, evidentemente, la libertad de bolivianos y bolivianas de asociarse, ¿verdad?, con fines lícitos. Y una vez que esta asociación es reconocida por el Estado, establecen en uno de los artículos, particularmente en el artículo 241 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 242, que estas organizaciones tienen el derecho inalienable, imprescriptible y que debe promover el Estado de participar en la definición de las políticas públicas y en el control social. Esto está dicho taxativamente en la Constitución Política del Estado. Resulta ser, estimados amigos y amigas, que en la nueva ley de pensiones se olvidan de este mandato constitucional. Evidentemente van a crear la gestora de pensiones en reemplazo de las AFPs, gestora de pensiones que va a manejar nuestros recursos de los aportantes activos y los jubilados, y cómo, de acuerdo a esta ley de pensiones 065, se conforma orgánicamente esa gestora pública. El presidente de la gestora pública es nombrado por el presidente de la República. Y el directorio está conformado por 5 personas. Directorio que debe definir las políticas públicas y fiscalizar, es decir, ejercitar el control social. Está conformado, de acuerdo a la ley, por gente que es nombrada por el presidente de la República de ternas que le plantea la Cámara de Diputados, donde, como todos sabemos, tanto en la Cámara Alta, en el Senado, como en la Cámara Baja de los Diputados, la mayoría de los tercios es del movimiento socialismo. Los jubilados y los aportantes activos no tenemos nada que ver de acuerdo a esta determinación de la ley de pensiones. Y entonces la primera reivindicación es que, en cumplimiento del mandato constitucional, debemos ser mayoría en el directorio de la gestora, los trabajadores activos y los jubilados. Este es un mandato que por sí solo ya bastaría. La Constitución Política es la ley de leyes. Sin embargo, no se nos toma en cuenta. Pero yo hubiese querido que esté aquí el representante del Ministerio. Resulta ser que no solamente porque manda la Constitución, que ya bastaría, sino porque hemos hecho denuncias en su debido momento del mal manejo que hace el Estado de los recursos de los trabajadores y de los jubilados. Ya el 20 de septiembre del año 2011, en el periódico El Cambio, que como todos ustedes conocen es oficialista, declaraba el señor viceministro de Pensiones, en nombre del señor ministro de Economía y Finanzas, algunas políticas que estaban adoptando. Gestora de pensiones destinará, dice, 250 millones de dólares a las pymes. O sea que ya determinaron que se iban a prestar a las pequeñas y medianas empresas 250 millones de dólares
de la plata de los trabajadores y de los jubilados. Nosotros no tenemos en absoluto ningún problema en que se dé crédito a las pequeñas y medianas empresas. En todas partes del mundo han sido uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico productivo de un país. Pero ¿cómo lo hacen? Leo literalmente lo que declara el señor ministro y está entre comillas. Dice: en realidad del total que tenemos recaudado, que aproximadamente son 5 mil millones de dólares, esto es 2011, el 5% va a las pymes sin necesidad de calificación de riesgo. Estimados amigos, todos tenemos la experiencia de que si queremos hacer un préstamo en una cooperativa, en un banco, nos preguntan si tenemos teléfono, cuál es nuestro ingreso, es decir, tratan de garantizarse que ese préstamo va a ser devuelto. Aquí resulta ser que van a prestar sin necesidad de calificación de riesgo. Y esto ya lo están ejecutando. ¿Con qué recursos? Con los nuestros. ¿Por qué el Estado, si señala que tenemos realmente una bonanza económica pocas veces vista en la historia de este país, no da ese tipo de préstamo? ¿Por qué tienen que utilizar nuestros préstamos sin certificación de riesgo? Esto es definir políticas. Pero peor aún, nosotros denunciamos a la señora Nardi Sux, que creo que en vez de ser ministra de la lucha contra la corrupción, es ministra de la lucha contra la transparencia. Gracias a un diputado del MAS, que a quien presentamos nuestros documentos, logramos que haga una petición de informe escrito como diputado nacional, que fue de la presidencia de la Cámara de Diputados al presidente de la República, del presidente de la República al Ministerio de Economía, y vino la respuesta. Denunciamos que se estaban utilizando 500 millones de dólares, medio millón de dólares, dando pensiones a gente que nunca había aportado un solo centavo. Y esto lo hacían en base, uno, a la falsificación de documentos, y dos, tenía que inventarse empresas fantasmas. Aquí tengo el documento de respuesta del señor presidente del SENACIR, el señor Exen, donde literalmente dice: con la documentación pertinente que demuestra que las empresas Ageshi Cartel, Bushikin Gemelos y Casa Bolton SRL jamás existieron, donde se falsificaron certificados de trabajo de supuestas firmas, así como de las que igualmente están establecidas, etcétera, etcétera. Aceptando que efectivamente se inventaron empresas y se falsificaron documentos. ¿Cómo es posible que el SENACIR esté pagando pensiones a gente que nunca ha aportado un solo centavo? Que acepte eso el gerente del SENACIR, cuando, como todos ustedes saben, deben haber aquí algunos jubilados, cuando uno trata de sacar su compensación de cotizaciones, tardan alrededor de un año verificando primero las papeletas suyas, segundo la empresa donde usted trabajaba o las empresas donde trabajaban, tratan de investigar si efectivamente las empresas entregaron a las AFPs la parte que les descontaron del salario. Tardan más de un año. Sin embargo, no tuvieron ningún problema en comenzar a dar estas pensiones. Y es más, dicen: sí, esto hemos descubierto, pero aquí tienen la lista de toda la gente que está recibiendo estas pensiones y nos pasan una cantidad, una lista apreciable
de gente que efectivamente recibe pensiones sin nunca haber aportado. Y aquí yo quiero decirles y añadir algo. ¿Cómo es posible que se maneje de esta manera? Y hablando y mostrando esta documentación, resulta ser que hay un 40% de militantes del MAS que estaba recibiendo esto. No quiero hacer política, pero eso es lo que tenemos en mente. Nunca, cuando sostuvimos que era importante que se inicie un proceso contra el mismo director que firmó estas pensiones, nunca se nos hizo caso. Nunca tuvimos respuesta de la señora Nardi Suso. Peor aún, denunciamos a la señora ministra y al fiscal de Cochabamba, don Camilo Marín, que se estaban robando literalmente 20 millones de bolivianos de la renta dignidad. Y nos ofrecíamos al señor fiscal como coadyuvantes de la investigación, puesto que así lo permite la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz. La señora Nadia Suso nunca dio respuesta a nuestra demanda con documentación. El que sí hizo eco a nuestra solicitud de investigación fue el fiscal Camilo Medina, que lamentablemente ya no es más fiscal. Y para ir muy rápidamente, resulta ser que se descubrió a toda la banda. El fiscal un día me llamó y me dijo: mire, hemos detectado que efectivamente sí es toda la banda, pero no nos dan recursos para agarrarlos y meterlos presos. Hasta que finalmente consiguieron no sé de dónde recursos. Y aquí tienen la publicación que todos ustedes conocen. Cae el líder de la banda de los Núñez, que estafó 200 millones de bolivianos. ¿No es verdad? ¿Y cómo es que se cubren estos huecos? Con los recursos de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, ¿cómo, estimados amigos y amigas? No solamente por el mandato constitucional debiéramos nosotros estar en la gestora pública para definir las políticas públicas y ejercitar el control social, si resulta ser de que tenemos este tipo de datos. Quiero decirles, estimados amigos, que el gobierno, en los debates que se ha tenido en el Ministerio de Economía y Finanzas con la Comisión de Pensiones de la COP, no aceptan la participación de los trabajadores y de los jubilados en la gestora pública, aduciendo razones realmente absolutamente ridículas. Tengo aquí la publicación del señor ministro, viceministro, que señala de que no es posible de que ingresen ahí los trabajadores y los jubilados, porque le darían un tinte político a la gestora pública, y mucho más aún que la COB es capaz de colocar gente que no conoce del tema. Si el directorio, dice, está conformado por estos sectores, aportantes activos y jubilados, se corre el riesgo de entrar en un cuoteo de la administración donde primen otro tipo de intereses y no netamente intereses de carácter profesional. Esta es la respuesta que tiene el gobierno y los argumentos para negar la posibilidad de que efectivamente aquellos que hemos ahorrado los 7 mil millones de dólares tengamos el derecho de participar en la definición de las políticas públicas de esa gestora y en el control social y la fiscalización. Este es uno de los temas centrales que está planteando la COP y que está siendo rechazado por el gobierno. Segundo, muy rápidamente, que es otro tema muy importante planteado por la COP. Al margen de los 7 mil millones de dólares, ustedes saben,
si es que son trabajadores todavía, y los jubilados lo saben también, que se descuenta de su sueldo 1.71% para el riesgo profesional, 1.75% del sueldo. Y se descuenta, y la empresa en la que usted trabaja, ¿sí?, tiene que pagar otro 1.71% para el riesgo profesional. Ustedes saben que los riesgos son accidentes, ¿no es verdad? Si uno se accidenta en la calle o se accidenta en la fábrica donde trabaja o en la institución que trabaja y ya no puede trabajar, desde ese día le comienzan a pagar la pensión. Queridos amigos, se han acumulado, y esto no está en tela de juicio porque no nos han podido negar los del gobierno, aparte de los 7 mil millones de dólares, 2.400 millones de dólares por concepto de los riesgos, que es una plata de los trabajadores y de los jubilados, y que va creciendo, porque cada mes 1.400.000 bolivianos están aportando y le están descontando. Esta plata que es de los trabajadores y de los jubilados, resulta ser que de esta plata decidió hace unos 3 años don Evo Morales que se saquen 10 millones de dólares para que puedan incorporarse en el sistema de pensiones los trabajadores eventuales, como ser siringueros, apreos, etc. Perfecto, no hicimos ningún problema. ¿Quiénes son los solidarios? Los trabajadores y los jubilados. De esta misma plata, la nueva ley de pensiones establece que el 20% esté destinado al fondo solidario. Seguimos siendo solidarios. Hasta ahora no pone un centavo el Estado. De esta misma plata, de acuerdo a los datos que obtuvimos, se gastaron 150 millones de dólares en riesgos. Gente que se accidentó y que tenía que pagar su pensión. Restamos de los 2.400 millones. Y hay que prever que en el futuro van a haber nuevos accidentes y nuevos riesgos. 200 millones de dólares restamos. Queda un remanente de 1.200 millones de dólares. Nosotros hemos sido los solidarios. Hay un remanente de 1.200 millones de dólares sobre los cuales tampoco quiere hablar el gobierno, porque parece ser que es una pequeña cajita o chanchito de ahorro que lo utiliza discrecionalmente. ¿Sí? 1.200 millones de dólares. ¿Qué es lo que planteamos? Ese dinero que es de los trabajadores y de los jubilados debiera ser repartido si existe ese excedente, y puesto que permanentemente anda incrementándose, ¿sí?, entre los trabajadores para que puedan incrementar su ahorro, ¿sí?, su capitalización individual, como dice la ley, ¿no?, para mejorar su pensión, y entre los jubilados para elevar su pensión. Esto tampoco lo ha querido tocar el gobierno. Este es un segundo dato que es importante que se los informe. Voy más rápido, querido Gustavo, para que tú tengas el tiempo de exponer. Tercer tema planteado por la Central Obrera Boliviana. Cuarto. Las AFPs estaban obligadas a invertir nuestros recursos de manera que vía la inversión y los intereses de la inversión puedan mejorarse el capital que tienen los trabajadores ahorrado y las pensiones de los jubilados. Nunca
ni el gobierno, ni las AFPs nos dijeron dónde invertían, a qué interés invertían, ¿no es verdad? Y es más, logramos descubrir dónde invertían. Tenemos aquí las estadísticas de cada una de las AFPs. Valor en millones de dólares. Prestaron las AFPs. La AFP Previsión, para poner el ejemplo, aquí está. 565 millones de dólares a la banca. Al sector agropecuario prestaron 8 millones, construcción 42 millones, etcétera, etcétera. Pero lo que nunca nos dijeron, ni nunca pudimos sacar, es a qué interés prestaron. Hasta ahora sigue siendo un misterio. Hasta que en una de esas se le fue la lengua al señor ministro de Economía y Finanzas y señaló que de los 4.200 millones de dólares que tiene prestado el Estado de las AFPs, el Estado debe a las AFPs, debe a ustedes trabajadores y a los jubilados, 4.200 millones de dólares, que han debido aumentar, con absoluta certeza, porque esto es desde bastante tiempo. Estaba pagando el Estado un interés del orden del 10 al 15%. Verificar las papeletas, estimados amigos, nunca ha habido un incremento mayor por este tema que el 1.5%. ¿Qué es, no es verdad, del 10 o más por ciento restante? Las AFPs se las ha despachado, se van chochas, no han dicho nada, el gobierno no dice nada, y aquí estamos hablando de cerca de otro medio millón de dólares. En consecuencia, para ir más rápido, la otra demanda de la COP es claramente establecida. No se van las AFPs en tanto no se haga una auditoría interna que clarifique todos estos temas. Porque se está utilizando plata de los jubilados y de los aportantes activos. Y finalmente, con esto termino, Gustavo, decirles lo siguiente. A don Carlos de Mesa se le ocurrió poner un tope a las pensiones. El tope máximo que podría recibir un jubilado era de 20 salarios mínimos en su momento, que correspondían a 7.900 y tanto. Estamos hablando aquí que no da el Estado un solo centavo. Es decir, estamos hablando de pensiones de gente que sacrificadamente aportó a las AFPs, le descontaron de su salario, aportó al antiguo sistema, etc. Es decir, como esta ley se basa en el ahorro individual, bueno, se les ocurrió poner un tope. Tope que para esos sectores, parece que soy yo uno de las víctimas, es decir, docente en la universidad, etcétera, etcétera. Y que nunca se nos ha incrementado ni un 1% mientras a otros sectores. Es decir, no teníamos derecho a tener el mantenimiento de valor. Y en consecuencia se viene perdiendo alrededor de un 60% de la capacidad adquisitiva de esa pensión. No obstante, ser un auto personal, ponen todo. Y aquí viene la discrecionalidad de la ley. Mientras a unos les ponen topes, a otros, no vamos a repetir, no es verdad, como es el caso de los generales del ejército, no estoy hablando de la policía, se jubilan con el último salario y no tienen ningún tipo de tope.
general que gana 17.000 bolivianos se jubila con 17.000. Y es la única vez que, porque tenemos algunas papeletas de militares que reciben su pensión, y dice compensación de cotizaciones, 5.000. AFPs, 3.000. El saldo para llegar a 17.000, Tesoro General del Municipio. A no, si me ponen topes, ahí no hay topes. Es una ley discrecional, perdón, discriminatoria, ¿no es verdad? Y que establece automáticamente ciudadanos de primera, segunda y última categoría. La última demanda de la COVID. Todas las pensiones, todas, deben tener el mantenimiento de la vida. Ninguno de estos puntos, estimados amigos, ninguno de estos puntos han sido, han obtenido una respuesta favorable de parte del gobierno. Y lo que ha hecho el gobierno es llevarlos al tema que les voy a explicar, tratar de llevar a la Central Obrera Boliviana al tema de las matemáticas y los cálculos, las variables, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? De esto no se ha hablado y yo quiero informarles de que forma parte de las demandas de la COP, de los 11 puntos por la que habla el FOMOCO. Termino y te dejo la palabra. Gracias. No pueden inducirnos a confusiones, querido compañero. Lamentablemente la COP, yo se los dije, no tienen un aparato informático que realmente clarifique las cosas, a diferencia del gobierno que tiene un aparato impresionante. Lo que la COP ha pedido respecto del tema de las pensiones de aquellos que se van a jubilar no son los 8.000 bolivianos. La COP, es verdad que algunos sectores al interior de la COP han planteado de ni menos que las pensiones sean como las de los militares, con el 100% del último salario. Hay algunos sectores que sí lo han planteado. Pero la COP, en el documento presentado al gobierno, que lo tengo aquí, dice, lo que pedimos es que el salario, la pensión, sea el 70% del salario en base, ¿no es verdad?, a la media de los últimos 24 salarios y no los 60 que antes estaban establecidos. Eso. Y todo el debate al cual ha querido llevar el gobierno ha sido sobre ese tema. La COP oficialmente no ha planteado, porque es evidente, estimados amigos, que un 100% hace absolutamente insostenible el sistema. 8.000 hace insostenible. Pero mucho más que aquello, estimados amigos, y con esto concluyo, este sistema no es sostenible. Ningún sistema como este que estamos señalando es sostenible. Si es que se basa casi exclusivamente en el ahorro de los trabajadores, ¿no es verdad?, y de los aportantes. En todos los sistemas de pensiones tienen que haber otro tipo de recursos, y particularmente del Estado, para que efectivamente sea sostenible. Por lo tanto, caer en la lógica de decir no es sostenible. Claro, no es sostenible ningún tipo de demanda si solamente se va a funcionar con los recursos de los trabajadores. Y peor, si esos trabajadores además tienen que ser solidarios y se les descuenta para el fondo solidario. Tienen que haber otras fuentes sobre las cuales me imagino que Gustavo tú vas a hablar. Y yo quiero señalar de que lamentablemente es ese el tema permanente al cual ha querido llevar la discusión el gobierno, negando estos otros puntos que explícitamente los ha señalado la COP. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos parece que ha apuntado cuatro temas bien precisos. Gustavo. Sistema de pensiones, que no es más que el sistema de pensiones ideado, pensado en la época neoliberal y por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo básico de este sistema de pensiones es primero en que se basa en el aporte laboral, exclusivamente laboral, de los trabajadores, y no tiene ninguna otra fuente de financiamiento. Eso implica que estamos pensando, o que está pensando el sistema, de que el jubilado va a vivir, cuando llegue a una edad de no trabajar, de lo que logre acumular. Y para eso, ¿qué podemos decir? Estamos pensando en una vida salarial, digamos, promedio. Aquí en el cuadro tengo una vida salarial, no digamos promedio, sino prototipo, algo óptimo. Por ejemplo, si ponemos una persona que comienza a trabajar con un salario de 1.200, ¿no?, podemos prever con, haciendo algunos supuestos de cómo esta persona va a ir desarrollando en su vida laboral, que posiblemente después de 35 años alcance a un salario de 7.000 bolivianos. O podemos hacer otro ejercicio también, por ejemplo, una persona que comienza su vida laboral con 2.400 bolivianos, podríamos decir que en el país, después de 35 años, esta persona va a alcanzar más o menos unos 15.432 bolivianos, ¿no? Es un comportamiento más o menos prototipo. Por supuesto que hay algunas excepciones, hay saltos más grandes, sobre todo de las personas que van profesionalizándose, aunque eso no necesariamente para el sistema, como vamos a ver después, es positivo. Y, por supuesto, hay ciertas variaciones que son muy graves. Por ejemplo, en la vida laboral de las mujeres. La evolución del salario en la vida laboral de las mujeres no es así en ninguna parte del mundo, y menos en Bolivia. Más bien es una curva muy sinuosa que se ve condicionada porque tiene periodos muy largos de que deja de trabajar porque se está casando, porque va a tener hijos, porque se dedica a un trabajo informal, porque es la que sostiene el horario, eso no le permite cumplir una labor con horario estricto, en fin, ¿no? Hay tendencias últimamente que están cambiando, pero todavía no fuertemente en el país. Y en términos de aportes, digamos, es una vida laboral muy sinuosa, ¿no? Y no de esta forma, no de este comportamiento. Volviendo al tema, ¿qué quiero decir? Que en este esquema de trabajo, uno tiene que lograr generar todos los ingresos y hacer el aporte necesario. Por ejemplo, en este caso estamos viendo con línea azul el aporte. Por año siempre el aporte es mayor a un salario, ¿no? Si aportamos el 10% al año, en un año aportamos el 100, perdón, al mes, en un año aportamos el 120%, un salario y un poco más, en este caso a la AFP, al sistema de pensiones. Entonces, si este es más o menos el comportamiento, la lógica del sistema de pensiones dice que lo que hay que hacer es ir acumulando. Es decir, se aporta el primer año, ese año se gana intereses, esos intereses se capitalizan y esa masa vuelve a sumarse a lo que se aporta al subsiguiente año, y otra vez los intereses ganados se calculan y se vuelve a sumar. Es decir, es un interés capitalizable, ¿no?, y acumulativo. Podemos ver una tendencia en que lo importante en el sistema de pensiones es siempre
el aporte acumulado y el interés anual, que se está en rojos, es relativamente pequeño, aunque sí importante en todo el largo de la vida laboral. Por ejemplo, si tenemos como en este caso una persona que comienza a trabajar su vida laboral más o menos con 1.200 bolivianos, en 15 años acumulará más o menos unos 184.000 bolivianos, en 20 años 313.000, en 25 años 516.000 e incluso en 35 años puede llegar hasta acumular 1.350.000 con los intereses y todo lo demás. El problema es saber si esto alcanza para que pueda el trabajador subsistir todo el tiempo que no va a trabajar. Es decir, si por ejemplo se jubila a los 60 años y tenemos que la esperanza de vida de esta persona es de 70 años, quiere decir que ese acumulado tiene que alcanzarle para 10 años. Si la esperanza de vida es de 75 años, tiene que alcanzarle para 75 años. ¿Y qué pasa si una persona de 60 años tiene además un hijo, digamos todavía, que es muy posible en el caso boliviano, de 10 años? Tiene que alcanzar 9 años más, hasta, en el caso de que se suponga que va a haber derechohabientes, y los, por supuesto la AFP hace el supuesto en el caso de que fallezca el titular, para que le cubra el aporte que ha hecho o el capital que ha acumulado, incluso para su derechohabiente. Y aquí hay otro problema específico con las mujeres, porque en las tablas de esperanza de vida que manejan las AFPs se supone, se asume que, bueno, por un trabajo demográfico que han hecho, se asume que las mujeres tienen mayor esperanza de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos un varón que ha acumulado 1.350.000, a este varón le calculan y le dividen, por ejemplo, este 1.350.000 por, si se jubila a los 60 años, digamos, hasta los 78 años, por 18 años. En cambio, a la mujer le jubilan, le dividen este mismo monto por 83 años, es decir, por una cantidad mayor, porque tiene mayor expectativa de años y, por supuesto, la renta va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, estamos viendo que este sistema funciona. Primero, basado solo en el aporte de los trabajadores. Segundo, depende del interés que se vaya acumulando. Y tercero, depende de la esperanza de vida que cada uno, bueno, que nos calcule el AFP. Ni siquiera la calculamos nosotros o la validamos nosotros, sino es que la AFP, o los técnicos en este caso de la AFP, invalidados por lo que es la Autoridad de Fiscalización, hacen el subrorrateo de ver cuánto de esperanza de vida tenemos en el país. Con esos tres criterios, más o menos se puede calcular una determinada, cuánto tiempo va a durar una determinada pensión. Permítanme, por favor, mostrarles. Por ejemplo, hagamos el mismo ejemplo. Una persona que comienza su vida laboral con 1.200 bolivianos, como hemos visto, va a tener una vida laboral más, después de 35 años, más o menos de 7.000 bolivianos. En la anterior ley de pensiones, en la de Gonzalo Sánchez de Lozada, se decía que se podía jubilar con 70%, ¿no? Y vemos aquí que la línea azul es hasta los 35 años, donde va acumulando. Y todas las barras de color rojo son las líneas que va desacumulando porque ya está cobrando pensión. Entonces, aquí vemos que una persona que comenzó a trabajar así y termina trabajando con 7.000 bolivianos y quiere cobrar el 70% de su pensión, lo que ha acumulado le va a durar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 años. Si esta persona va a vivir 18 años, ya no le va a alcanzar o va a tener que cobrar una pensión menor al 70%, que es la gran reforma que ha hecho el actual gobierno, que ha dicho, estamos cambiando el sistema neoliberal, y que ha dicho, vamos a bajar al 70% la jubilación, al 60% la jubilación, ya no al 70%, es decir, uno actualmente se puede jubilar con el 60%. Y en ese sentido sí alcanza para más años. Pero aquí hay otro factor.
El otro factor es la tasa de interés. Aquí estamos calculando con una tasa promedio del 8%. ¿No? Con una tasa promedio del 8%. Pero, ¿qué pasa si bajamos la tasa, por ejemplo, al 6%? Aunque cobre el 60%, si la tasa es del 6%, le va a alcanzar todo lo que ha acumulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Si esta persona tiene una esperanza de vida mayor, o va a tener que no cobraría pensión pasar su tiempo, o va a tener que disminuir su porcentaje. ¿No? Su porcentaje. Ahora, ¿qué sucede? Lo óptimo, los que han hecho el modelo, han pensado y han hecho su previsión de que en el país la tasa promedio iba a ser 9%. ¿No? Y claro, cuando han hecho eso, el ahorro, por supuesto, sube. Es como vivir de los intereses del banco, teniendo un buen capital acumulado después de 35 años. Pero, ¿qué sucede con el 9%? Eso implica que solo nos podríamos jubilar al 70% de nuestro salario y todavía aguanta. Pero si queremos subir al 80%, la cosa ya disminuye. Y si queremos, como ahora está planteando, o se está planteando en las calles y en la lucha, no sé si específicamente la COF lo está planteando, pero vale la pena que lo discutamos. Por ejemplo, el 100%, aunque tengamos una tasa de interés del 9%, si queremos jubilarnos con el último salario que estamos ganando, con el promedio del último año o incluso de los dos últimos años, que no hay gran diferencia, solo alcanza para 2, 4, 6, 8, 10, 12 años lo que hemos acumulado. Esto con cualquier modelo, puede ser una persona que ha comenzado a trabajar con 1.200, puede ser una persona que ha comenzado con 2.400, puede ser una persona que en su vida laboral ha acumulado más de 20.000 o se está jubilando, o se puede jubilar como los docentes universitarios, por ejemplo, que todos estaban ya en el nivel de los 12.000, ¿no? El problema es que siempre está en juego. La tasa de interés está en juego. La esperanza de vida que nos calculen las AFPs, entre paréntesis les digo, es algo también que hay que pedir. Eso es completamente secreto, no están publicadas las tablas de esperanza de vida que utilizan las AFPs para darnos una jubilación, ¿no? ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo grave aquí? Primero, que este sistema de pensiones está haciendo que nuestra pensión, el salario que vamos a recibir cuando estemos en edad de no trabajar, dependa de los vaivenes del mercado, de los vaivenes financieros, de la crisis o bonanza que pueda haber en un determinado país o en el nuestro y de la economía en este sentido. Y hay algo más. Aquí estamos hablando solo de la tasa de interés. No estamos hablando, por ejemplo, de la inflación. Todos los años hay inflación. Sí. Si ponemos aquí la inflación, aunque ganemos el 9%, esto va a bajar. Y si devaluamos, de hecho, hay microdevaluaciones, ¿no? Una cosa es que la paridad entre el dólar y el boliviano se mantenga constante. Otra cosa en la realidad, exactamente un boliviano, ¿cuánto nos permite comprar o adquirir en el mercado? Sobre todo en un país importador como el nuestro. Entonces, ¿cuál es el problema con este sistema de pensiones? Es un sistema de pensiones fundamentalmente con enfoque financiero, no con enfoque de seguridad social. No con enfoque de seguridad social. Y eso es supeditar nuestra vida a los vaivenes del mercado. Y quiero mostrarles algo que es muy interesante que lo veamos, y tal vez más que interesante, preocupante. Estas son las tasas, el interés de rentabilidad nominal del fondo de ahorro previsional, es decir, de todas las AFPs. Aquí está por la previsión, y aquí está futuro, y aquí está el total. El año 98 cobraba, el fondo tenía una rentabilidad de 13,60%, pero a marzo de este año, al 31 de marzo, la rentabilidad es del 4,10%. Ha bajado, ¿no? Ha comenzado a bajar el 2005, el 2006 ha bajado al 8%,
Después el 2010, bueno, se mantiene en el 8, al 7, el 12 ya bajaba al 5, el 13 al 5, y estamos llegando al 4% de rentabilidad. Si me permiten mostrar el efecto en las tablas que les estoy mostrando, y ponemos aquí, digamos, 5%, ¿no? 5%. Prácticamente no se va a lograr ahorrar nada, y lo poco que ahorremos, después de 35 años además, no va a alcanzar para nada. Bueno, claro, estamos haciendo el cálculo con el 100%. Si ponemos el cálculo al 70%, puede ganar un poquito más, pero no mucho, ¿no? Porque depende de la tasa de interés. Y estamos hablando a un plazo de 35 años. Si queremos jubilarnos en 30 años, vamos a cobrar menos del 70%. Entonces, compañeros, es necesario que discutamos el fondo del asunto. ¿Podemos seguir haciendo depender nuestra jubilación, nuestro salario futuro, de los vaivenes financieros del mercado? ¿O es mejor que asumamos un enfoque de seguridad social que implica la reorganización de la sociedad boliviana, en este caso, del flujo económico de la riqueza en la ciudad boliviana, para garantizar la vida de las personas mayores de 60 años o bueno, podemos discutir la edad, de 58, de 55, dependiendo la capacidad económica del país, ¿no? Entonces, es el primer tema que hay que dejar, claro. El segundo tema es que ¿por qué, de dónde ha salido que tenemos que jubilarnos con el 70%? ¿Por qué no el 100%? Y ahí hay una cuestión en criterio totalmente insostenible. Se ha asumido que esta persona, como ya no está trabajando, pero tenemos que reconocerle su trabajo, le reduciremos una tercera parte de su salario, ¿no? Y no ha habido, por ejemplo, el enfoque ahí de lo que realmente necesita una persona mayor para vivir. Y está confirmado, hay muchos estudios que se pueden consultar, que una persona mayor tiene mayor gasto que una persona en edad laboral, que una persona activa. Necesita alimentación con más cuidado. No puede comer cualquier cosa. Necesita mejor alimentación. Tiene más gasto de transporte, ¿no? Y además tiene más gasto de salud. Entonces, ¿cómo es posible de que está recibiendo un salario y le descontemos? Y además, en el caso boliviano, podemos ver, bueno, ya va a salir el censo, pero podemos ver el anterior, una persona de 60 años todavía sigue teniendo responsabilidades. Es normal en el país que una persona de 60 años todavía tenga hijos en edad de estudiar, ¿no? Y si estamos en crisis económica, peor todavía, es normal que con su renta mantenga a la familia, a los hijos que tal vez no han podido conseguir trabajo o tienen un trabajo precario. Entonces, en principio, a mí me parece fundamental luchar por el 100% de salario, o digo, de jubilación equivalente al 100% del último salario. Me parece que ese es un principio por el cual hay que comenzar la discusión y después ir a discutir, bueno, a ver, daremos a todas las personas una jubilación acorde a sus necesidades. Y esto nos lleva a discutir una vez más en un enfoque de seguridad social y no en un enfoque financiero como hoy está prevaleciendo, ¿no? Ahora, esto es una parte. El otro problema, hasta aquí hemos hablado en el caso de todas las personas que solo han aportado y solo están aportando al nuevo sistema, es decir, de personas que han comenzado a trabajar después del año 97. Sin embargo, en el país existen en este momento 500.000 personas que han aportado al anterior sistema y han aportado a este sistema también. Y ese es un gran problema de jubilación. ¿Y a qué me refiero? Se está haciendo una injusticia completa con lo que se llama la generación sándwich o la generación intermedia. Permítanme hacerles un cálculo.
En el anterior sistema, en el sistema de reparto, ¿cómo se calculaba la jubilación? Se dividía el número de años trabajados, digo, se multiplicaba el número de años trabajados por el salario base, que era el promedio de los dos últimos años, y eso por el 70%. Y a la vez, ese resultado se dividía entre 15 años. Por ejemplo, si un trabajador tenía 15 años de trabajo, uno ya se podía jubilar con 15 años de trabajo en el anterior sistema, y tiene un aporte, tiene un salario promedio de 3.000, se lo multiplica por el 70% y se divide entre 15. Y tenemos una renta de 2.100 bolivianos. ¿Qué se ha hecho? Como se tenía que cesar el anterior sistema, se ha dicho, no le vamos a dar renta de lo que tiene, pero le vamos a dar compensación de cotizaciones. ¿En qué consistía la compensación de cotizaciones? Era un equivalente de la renta en el anterior sistema, pero que no podía cobrar en el instante, sino que iba a cobrar años después, cuando llegue a la edad de jubilarse, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que han hecho la misma fórmula, solo que con un agravante. Han dividido entre 25 años. ¿Y cuál es el tema aquí? Si hacemos el mismo cálculo, por ejemplo, tenemos una persona que esa vez no ha querido jubilarse y ha permitido que le traspasen al sistema de, al sistema de capitalización individual, le han dividido entre 25, y si su salario base es 3.000, aquí tenía 2.100 y aquí tiene 1.260. ¿Por qué han dividido entre 25? ¿Qué criterio se ha usado para dividir 25? Entre 25. Yo he conversado con las personas que han hecho el diseño del sistema de pensiones y me dicen, nada, el objetivo era bajar los costos. Si dividimos aquí entre 15, el costo de la reforma de pensiones, han debido escuchar ustedes hablar muy fuerte del costo de la reforma de pensiones, el déficit fiscal por culpa del costo de la reforma de pensiones iba a ser más alto. Así que hemos dividido entre 25, ¿no? Cuando lo justo era hacer el mismo cálculo aquí, porque habíamos aportado al mismo fondo en las mismas condiciones con los mismos derechos. Entonces, es una primera injusticia que se ha dado, o que se está dando, y que hasta el día de hoy no se está pudiendo deducar, ¿no? Yo creo que hay que pelear en ese sentido, sobre todo estas 500.000 personas, veo aquí muchos que con seguridad pertenecen a la generación sándwich, y que van a ver disminuida su renta por este motivo. Entonces, este mecanismo es el que les da, por ejemplo, la compensación de cotizaciones, ¿no? La compensación de cotizaciones. Después, ¿cómo se jubilan estas personas, ¿no? Se agarra la compensación de cotizaciones. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de una persona de 59 años que quiere jubilarse a los 60, tiene una esperanza de vida de 75 años, es maestra y su salario actual es 3.900 bolivianos, su compensación de cotizaciones es 1.300, hay una rentabilidad del 4,10%, y con esta rentabilidad, trabajando un año más, va a poder llegar a acumular 39.680 bolivianos. Y su pensión mensual va a ser 1.900 bolivianos. ¿No? 1.900 bolivianos. En todos los casos de la generación sándwich, lo que la AFP y la compensación de cotizaciones les puede dar no va más allá del 55% en el mejor de los casos. El promedio es 45%, 45, 40, 45%. ¿Por qué es esto así? Porque lo que han aportado al antiguo sistema lo dividen entre 25. Y lo que han aportado al nuevo sistema, ha pasado ¿cuántos años? 15, 17 años. No les ha dado tiempo de ganar, digamos, todo el interés que deberían ganar o se podría ganar en 30 años, en 35 años. Por lo tanto, son los más perjudicados en este momento, ¿no? Y no soy yo el que dice eso, sino lo dice el gobierno. Si me permiten mostrarles esta tablita que es hecha por el gobierno, si se hubiera mantenido el anterior sistema, es decir, mejor dicho, si se hubiera mantenido la ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, una jubilación, por ejemplo, de un trabajador minero con 30 años de aporte, con un sueldo base, un sueldo base de los últimos 5 años de 5.661, su pensión no hubiera sido más de 1.232 bolivianos.
parte 515 por la compensación de cotizaciones y 717 por la AFP, ¿no? La propuesta del gobierno es garantizar llegar a los al 70% del salario de referencia que cada trabajador tenga. Por ejemplo, en el caso este del minero, de subir de 3.700, aumentar 263 y llegar a 3.963. En el caso del magisterio, de 2.600 llegar a 2.790. En estos casos que ya son del trabajador fabril, por ejemplo, de 33 años de trabajo, no le alcanzaba para llegar al nivel máximo, pero su referente salarial le permitía 1.260, ahora se le va a aumentar 100 bolivianos más para 1.360. Y aquí 235 bolivianos más para que llegue de 3 a 2.795. Aquí se equivocaron los compañeros del ministerio, están a la suma, pero es de 2.700 a 2.795. Yo creo que en precisión no estamos hablando de un sistema solidario, de un fondo solidario como ha nombrado el gobierno. Estamos hablando de un sistema de limosnas. Además de limosnas que se financia, ¿no?, con el dinero que es parte del aporte de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí sigue vigente el concepto neoliberal de las pensiones, ¿no? De hecho, se ha cambiado, ya no se habla mucho de seguridad social desde que se han aplicado este tipo de sistemas en el mundo, solo se habla de pensiones y se considera que el sistema de pensiones es un tema totalmente financiero. Por eso es que es manejado por los del Ministerio de Hacienda y no, por ejemplo, por el Ministerio de Salud, que no debería ser solo de salud, sino de salud pública, por ejemplo, o por el Ministerio de Planificación, ¿no? Eso es como darle... Quien hace la planificación del desarrollo en el país es el Ministerio de Planificación. Y quien maneja la plata, el cajero, si ustedes quieren, es el Ministerio de Hacienda. Es como darle al cajero la responsabilidad de algo tan importante como las pensiones, ¿no? Entonces, es necesario, compañeros, que volvamos a plantear, a poner en la mesa de discusión el enfoque de seguridad social, cuyas principales características son universalidad, solidaridad, integralidad y unidad de gestión. Hay otras características que el gobierno ha aumentado declarativamente a la ley, que dice equidad, interculturalidad, ¿no?, pluriculturalidad, etcétera, etcétera. Pero estas son las principales, y lo que interesa aquí es sobre todo unidad de gestión. Es decir, por ejemplo, pensar de manera integral las pensiones. ¿En qué sentido? No solo las de largo plazo, en este caso de vejez, sino también las de salud, las de atención, las de corto plazo, ¿no? Por ejemplo, les comento, en España el sistema de seguridad social había identificado, ¿no?, había identificado que las personas mayores se enfermaban demasiado en la época de invierno, ¿no?, y el gasto era muy elevado, ¿no?, en medicamentos, todo, porque allá hasta los medicamentos se cubren con un solo sistema de seguridad social. Entonces hacen el estudio e identifican que las playas españolas en invierno estaban vacías, ¿no? No había, no era época alta de turismo. Entonces agarran y a todos los jubilados los mandan a las playas en la época de invierno. Y le convenía al sistema de seguridad social, parece gracioso, pero así ha sido. Le convenía al sistema de seguridad social pagar a los hoteles para que, porque era mucho menos que el pagar por la enfermedad de los jubilados. Y además así reactivaba su economía, porque los hoteles esos y toda la área esa turística que en época de invierno estaba inactiva, comenzó también a trabajar en invierno, ¿no? No sé ahora cómo estará, porque esta experiencia yo la conocí hace más o menos 10 años. Pero son cosas que se pueden hacer si uno piensa integralmente el proceso, ¿no? Y no como ahora, de manera totalmente separada, presupuestaria, financieramente, etcétera, etcétera. Ahora, lo otro que también Carlos adelantó es que no puede haber un sistema de seguridad social financiado solo por los trabajadores. Eso se ha dado a principios del siglo XIX,
finales del siglo XVIII, cuando la clase obrera se comenzó a organizar y comenzó a formar sus mutuales, sus cooperativas, y ellos mismos a atender, ¿no? Pero cuando el Estado se hizo cargo, había todo el compromiso del aporte estatal, del aporte patronal, ¿no? Entonces, es necesario restituir otra fuente de financiamiento para un verdadero sistema de seguridad social. Y ahí sí, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si vemos históricamente, había antes el aporte patronal y el aporte estatal. Hoy día incluso hay el aporte patronal, por ejemplo, para el riesgo profesional. Pero ¿qué sucede? Sucede que ese aporte patronal o ese aporte estatal es en la primera etapa, si ustedes quieren, del proceso de trabajo, del proceso de producción. Entonces, contablemente, lo que hacen las empresas es asumir eso como un costo. Es decir, es parte de los costos, o si ustedes quieren, es parte del salario más de los trabajadores. Y eso, nominalmente, puede ser el número que cualquiera quiera, 5.000, 6.000, 7.000, 10%, 20%. Si solo es nominal y no es real, al final, en el proceso económico, va a redundar contra los trabajadores. Entonces, hay que decirle al gobierno que tiene que crear, que tiene que aportar, pero ¿de dónde va a sacar el dinero? No puede sacar de los impuestos que actualmente se pagan, porque hoy día los impuestos los pagan todo el pueblo boliviano, todos los consumidores. Y los empresarios, por ejemplo, no pagan un solo impuesto. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es poner en el país un impuesto a la ganancia empresarial. Les comento, el impuesto a las utilidades de las empresas es un impuesto indirecto que no lo pagan los empresarios. En primera instancia lo pagan, pero si han pagado el impuesto a las transacciones que no los transfieren, lo debitan y al final quedan pagando cero de utilidades, ¿no? Entonces, con el impuesto a las transacciones debitan el impuesto a las utilidades y no pagan nada. Lo que hay que hacer es poner un impuesto a la plusvalía que ganan los empresarios, a la plusvalía que ganan los grandes comerciantes, etcétera, etcétera. Lo otro que hay que hacer es poner un impuesto a la ganancia acumulada, a la riqueza, ¿no? Es, en Europa, en Estados Unidos, es normal esto. No les estoy hablando ni siquiera de socialismo todavía, que es lo que quisiera hablarles, pero no. Estamos hablando de simplemente una organización social más desarrollada, de mejor manera, ¿no? En Estados Unidos, la gran diferencia entre republicanos y no republicanos es cuánto va a ser el impuesto a la riqueza. 0,5% menos, 0,5% más. Pero en ningún caso discuten si va a haber, si se va a quitar o no se va a quitar el impuesto a la riqueza, ¿no? Se asume que tiene que haber impuesto a la riqueza. Aquí no. Aquí no se asume. Ejemplo de la transferencia. Por ejemplo, los empresarios de la Coca-Cola agarran, venden la empresa y en el precio de venta está el impuesto ya, ¿no? Y le da la factura al mayorista. El mayorista agarra y le da al tendero. Algunos tenderos piden factura, otros no, ¿no? Si no pide factura, este mayorista ya se está apropiando de una parte del impuesto. El tendero nos vende a nosotros la Coca-Cola al precio ya con impuesto, no nos dice te voy a dar menos si no pagas el IVA. No. Nos da con el IVA. Lo mismo sucede con la gasolina, con el producto que ustedes quieran, nos den o no nos den factura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, compañeros? Los que más ganan en este país, los que más riqueza acumulan en este país, no pagan un solo centavo de impuestos. Y es hora que pensemos, que analicemos la necesidad de que en el país se establezca un sistema de impuestos con objetivo fijo, con objetivo definido. Por ejemplo, el objetivo de contribuir a un sistema de seguridad social, ¿no? En otros países también se utiliza la renta petrolera, por ejemplo en Noruega. Agarran, guardan el dinero que viene por los ingresos de los hidrocarburos, eso dinero prestan, sacan una utilidad, un interés, y eso es lo que distribuyen en una renta para todos, igualitaria para todas las personas, en edad de no trabajar, ¿no? Aquí habría que discutir eso, sobre todo ante la evidencia de que las prefecturas, el municipio, las universidades, ¿no? El mismo gobierno
todos los que reciben todos los que reciben la renta petrolera, ¿no? Están destinando el 88% de la renta petrolera al cemento. Yo he tenido oportunidad de revisar de las prefecturas el presupuesto y claro, dicen ellos el informe, inversión en producción, inversión en turismo, inversión en electrificación, así, ¿no? Pero cuando uno va a ver las partidas, todo el dinero es en la partida 40.000, que es la partida de construcciones, ¿no? He tenido el caso de discutir, por ejemplo, donde dicen, ah, inversión en educación, vamos a ver. Y vamos a ver, era el colegio medio construido, y dicen, pero esta inversión en educación, ¿y la educación dónde está? Si no está el profesor, no está el personal docente garantizado, ¿no? Eso no es inversión en educación. Entonces hay que pensar eso también, ¿no? Hay que pensar eso también. ¿Y en qué se justifica? Se justifica en que hoy día, por ejemplo, algo que está moviendo a todos es que ¿cómo es posible que haya un odioso privilegio para los militares de que se les permite cobrar el 100% de su renta y a todos los demás que no somos milicos el 70%? ¿Cómo es posible? O sea, este proceso es tan revolucionario, ¿no? La revolución democrática cultural es tan profunda que ni siquiera un odioso privilegio como ese puede quitar. Entonces, si no lo puede quitar, al menos que nos nivele a todos, pues a ese nivel. Pero no es el único privilegio, ¿no? Sigue vigente, por ejemplo, el certificado de devolución impositiva a los exportadores. Miren lo grave que es esto. El exportador va, vende, gana y al exportar paga aranceles, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que le cobran en la exportación, ¿no? Por si acaso, para exportar nosotros no pagamos ningún arancel en Bolivia, los aranceles son en Chile. Viene y demuestra que pagaba aranceles y eso le devuelve el Estado. ¿De dónde le devuelve el Estado? De los impuestos nacionales. ¿Quién paga impuestos nacionales? Nosotros, el pueblo. Además, se ha creado un incentivo a las petroleras. Se les paga a las petroleras en NOCRES, que son notas de crédito fiscal, quiere decir, en términos cristianos, notas para no pagar impuestos, ¿no? $30 por barril de petróleo. Si la producción se queda así como está ahorita, al año va a representar $50 millones. El año pasado ha sido $39 millones porque se ha comenzado a pagar este incentivo a partir de mayo. Pero este año, como estamos pagando todos los meses, va a ser $50 millones. La regalía minera, ¿no? La regalía minera, o sea, sigue en el 7%. Y si vemos los anuncios, se sigue pensando, si vemos las declaraciones del vicepresidente, por ejemplo, se sigue pensando en hacer incentivos para la inversión privada, para la inversión extranjera, para los petroleros, para los mineros. ¿Y por qué no pedimos un incentivo para una vejez digna? ¿Por qué nuestra vejez va a depender solo de nosotros? Nuestra vejez, como además era y es actualmente en las comunidades indígenas, ¿no? Debería ser depender de todo el conjunto de la sociedad, no solo de lo que uno pueda ahorrar. Entonces, resumiendo, y con esto, de seguridad social, que hay que retomarlo, hay que rediscutirlo y hay que lucharlo, ¿no? Con seguridad, y con esto más, con esto quiero ejemplificar un poco la situación en la que estamos pasando. Cuando explicaba esto en la Federación de Fabriles, me decía el compañero, no podemos hacer eso, porque los inversores se van a ir y nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Yo le he dicho, pucha, ojalá se vayan, así nos quedamos como la empresa, ¿no? Y de hecho, ¿qué estamos esperando? ¿No? ¿Por qué no nos apropiamos de la empresa? ¿No? Entonces, es necesario que pensemos ese tipo de cosas, compañeros. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a los dos expositores y me imagino que estamos todos con muchas ganas de participar, de preguntar, porque no solo lo que nos han aportado, lo mucho y bueno que nos han aportado, sino también las inquietudes que tenemos. Pero tenemos que poner ciertas reglas de juego para rentabilizar mejor la participación y distribuir mejor la palabra. Entonces, sí, democratizar. Influencia. Bueno,
No hay que darle la palabra a Luis ahora. Como no se prohíben intervenciones, pero sí sería bueno que nos restringamos a un mínimo. Si los peruanos quieren participar, que sus participaciones sean concedidas a máximo 2 minutos, diríamos así, ¿ya? Y las preguntas lo más puntual posible. Entonces, adelante. Quienes quieran, levanten la mano y yo les doy el micrófono. Hacemos una primera ronda de unas X preguntas y pasamos a los expositores. Y esperemos que sean nutridas las preguntas y las intervenciones. Hoy creo que se ha metido miedo. Ah, no, aquí está Carlitos. Gracias. Dos preguntas puntuales. El ministro de Economía y Finanzas ha señalado que no se puede, los trabajadores no pueden manejar la gestora pública porque, tomando en cuenta el universo, su aporte es el mínimo. Se quisiera saber cuánto es el aporte, ¿no? Ese dinero que, la parte que viene del aporte laboral, el dinero que va a administrar la gestora pública. Por otra parte, preguntarle a Gustavo, en el código, ¿cuánto ha diferido en el Código de Seguridad Social del 56, en la ley del BONI y en esta del 065, los aportes patronal, estatal y el aporte laboral? Perdón, antes que me olvide una cosa que se me estaba pasando. Por si acaso, no habrá llegado el representante del ministerio todavía. No, pues. Buenas noches, señores. Va dirigido la pregunta que le voy a hacer. Espero no molestar. Usted, doctor Jorge Quiroga Blanco. Y el señor que le ha secundado perfectamente frente a esta realidad que han planteado, que han informado, ¿qué nos queda por hacer, compañeros? ¿A qué estamos jugando? ¿Cuándo vamos a pensar en planificar nuestra economía? En este momento, como cuando la UDP, el pueblo quiere reivindicar sus derechos, pero frente a la realidad económica no hay un planteamiento seguro y sustentable. Vamos a seguir peleando de esta manera, perjudicándonos unos a otros. Ustedes entienden perfectamente a qué me refiero cuando hablo de planificación de la economía nacional. No hablo de plan de gobierno. Alguna vez hay que sentar la cabeza de que ya no podemos seguir andando de tumbo en tumbo de la manera en que estamos andando. Es urgente que todos los sectores sociales planteen la planificación de la economía nacional. Si muy bien este gobierno, yo sé muy bien que no va a poder hacer nada, es nuestro derecho pedir a este gobierno que se haga un lado para poder tener otro presidente que sí pueda encarar correctamente la planificación de la economía. Señores, hemos dicho que es permitido las intervenciones, ¿no? Está en su margen todavía. Sí, no solo son preguntas, son también participaciones, ¿ya? Tienen micrófono. ¿Alguien más? Aquí. Buenas noches, expositores. Buenas noches, compañeros. Voy a ir un poquito por la línea que decía Gustavo. La situación actual del sistema de pensiones está basado en una lógica financiera, una lógica mercantil. Lo propio que la ley aprobada por Gonzalo Sánchez de Lozada. Por eso es importante la pregunta que hace el compañero Carlos para poder caracterizar las variantes de las distintas perspectivas y visiones de no solo jubilación, sino la integralidad que tú hablabas.
Hay algunos aspectos que no se están expresando.